México. Guión ante los señalamientos que realizó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en los que califica de amarillista y sensacionalista a la revista Proceso, la publicación semanal le respondió al próximo mandatario y le pidió aceptar una entrevista. A través de un mensaje en las redes sociales, la revista aseguró que no hay nadie que nos dicte, que nos obligue a publicar una sola palabra. Estos conceptos de Julio Scherer García, director fundador de Proceso, definen la libertad de independencia con la que ejercemos en esta publicación, sin concesiones, el oficio periodístico, expresó. Con más de 42 años de existencia, la revista reafirmó su espíritu crítico hacia el poder y quienes lo detentan, del signo ideológico o de la bandera política que fueren. Proceso expresó su rechazo al vituperio, indigno de un hombre de Estado, que calificó su más reciente edición como amarillista y sensacionalista. Piden entrevista con AMLO. El presidente electo compartió en las redes sociales que la libertad implica mensajes de ida y vuelta. Quisieran estar cuestionándonos y que nos quedáramos callados. No, no va a ser así. Tenemos que debatir, de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo, circular y libertades plenas para todos, para el que critique en los medios, y el que es criticado que tenga derecho a la réplica, y voy a ejercer ese derecho y que nadie se sienta ofendido, lo voy a hacer de manera respetuosa, escribió. En respuesta, la revista aseguró que nunca ha negado el derecho de réplica a nadie, por lo que solicitó formalmente una entrevista con el próximo presidente. Hemos decidido tomarle la palabra al presidente electo, que exista el diálogo. Como periodistas que somos, ateniéndonos a las reglas del oficio, le solicitamos formalmente una entrevista con Proceso, con plena libertad para ambas partes. El semanario aseguró que abordarían temas de la agenda nacional, además de hablar de cómo serán las relaciones entre los medios de comunicación y el poder público en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Información de Aristegui Noticias.com.